En 40 minutos les proponemos conocer dos proyectos realmente transformadores y de gran impacto social, sobre todo en las zonas más vulnerables de nuestro país. Uno es el de la Asociación Civil No Más Hambre, que trabaja en nutrición, salud, producción y provisión de alimentos. Y el otro es el de una empresa social que ante la crisis del agua acerca soluciones concretas y ya alcanzó a más de 34.000 niños y niñas mejorando su calidad de vida. Comencemos entonces conociendo este proyecto llamado Agua Segura. La doctora Alessandra Minichelli habló con sus creadores, Julián Weitz y el médico Nicolás Wertheimer. Bienvenidos a 40 Minutos. El proyecto del que vamos a hablar hoy con dos personas sumamente interesantes es el proyecto Agua Segura, que tiene un linkeo muy importante con un tema tecnológico que nos van a explicar, pero sin tanto prolegómeno quiero presentarles a Julián Weitz, que todos lo conocen mucho, y al doctor Nicolás Wertheimer, que también todos me conocen. Bueno, yo lo reconozco. Claro, te reconocen. Bueno, estamos con ellos dos porque ellos son los responsables de este proyecto, que quiero que nos cuenten un poco, primero cuenten, preséntense, aun cuando todos los conocen, pero preséntense porque al doctor lo conocen menos que a Julián. Julián Weitz, encantado. Cara conocida. Y queremos saber quiénes son ustedes y cómo nace este proyecto. Bueno, un gusto. ¿Empiezo? Sí, dale. Yo soy Nicolás Wertheimer, soy médico, tengo 29 años, estudié acá en Argentina en el Hospital Austral. Uh-huh. Antes de terminar la carrera ya hice un poco de recorrido, un poco en Europa y en Estados Unidos, tratando de buscar una forma de ejercer la medicina. Ahora, estaba incómodo desde el principio y no me acordaba, porque me fue bien en la carrera y quería buscar un camino diferente. Como la medicina con rostro humano. No sé, es que algunos le ponen rostro humano, no quiero decir nada respecto a eso. Yo simplemente en los hospitales no encontraba mi lugar. Me gusta mucho la gente, me gusta mucho el afuera, la aventura, y tampoco lo encontré afuera. Y entonces hice la residencia acá, en el Hospital Municipal de Vicente López. Aprendí muchísimo, es un sistema que te enseña mucho, pero también te hace o comer mucho, o comer muy poco y dormir muy poco también. Y ese nivel de estrés me llevó a la computadora, súper saturado, y puse, ¿qué está cambiando el mundo? Porque la verdad es que yo eso era lo que quería hacer. Era tu pregunta, bien. Esa era la pregunta que tengo desde que soy chico. Y esta vez fue muy práctico, muy concreto. Había una foto de un chico en África tomando agua turbia a través de un tubito que la hacía segura. Me permitió eso investigar, entré en la página de la Organización Mundial de la Salud, entonces ya estaba conectado con eso. Un tubito que no era improvisado. No. Un filtro. Tenía por dentro un filtro, tenía cientos de estudios referidos a la salud, papers que me sentí totalmente identificado, porque era lo que yo estudié en salud pública, en infectología. Y dije, acá en Argentina tenemos más de 6 millones de personas afectadas por temáticas relacionadas al agua. Esto hace falta. Y conecté esos dos puntos. Lo que hice fue contactarme con la gente que estaba trabajando con la Organización Mundial de la Salud. Y dije, bueno, voy a llevar tecnología, que eran filtros puntualmente, mecánicos, que permitían que dure muchos años sin ningún tipo de químicos ni nada, en lugares rurales. Y viajé a una escuela rural que conocí a través de una organización social. Ya estás en Argentina. En Argentina. Agarramos el agua estancada que tienen, lamentablemente, que juntan de la lluvia. El agua de lluvia es una fuente de acceso a agua de las prioritarias en el Gran Chaco. Y la filtramos, se volvió transparente y viajé con misioneros que siempre se enfermaban de la panza cuando viajaban a misionar. Y esta vez ninguno se enfermó y pudimos hacer una capacitación, un taller didáctico y trabajar en conjunto con la gente local, tanto del INTA, toda gente trabajando a nivel de esa escuela. Cuando volví acá dije, ¿cómo hago para llegar a 16.000 escuelas? Y lo llamé a él. Yo tenía el teléfono de las 16.000 escuelas. Y así empezó. La tecnología fue parte, los filtros, el sistema de captación de agua de lluvia. ¿Qué tecnología es? ¿De dónde es? No es tecnología argentina. Es tecnología suiza, que se tomó mucho tiempo para investigar cuáles son las mejores herramientas para que duren mucho en comunidades rurales. La parte más puntual. Exacto. Y así nace un proyecto que ahora, después de 2 años y después de impactar en más de 40.000 personas, gracias a que grandes empresas nos están apoyando, grandes fundaciones y el gobierno, podemos trabajar juntos para solucionar una problemática social. Para mí la medicina está en cada uno de los aspectos. Desde las reuniones por
Yo me siento como en el consultorio, no sé, es algo que aprendí y me quedó, hasta trabajar en las escuelitas y estar con los chicos en los talleres de educación para prevenir de manera primaria las enfermedades transmitidas por el agua, y la desnutrición, la diarrea, las parasitosis, hay muchísimo por hacer desde la educación. Que lugares vulnerables son muy graves, uh-huh. O sea, cualquier persona que está nutrida y que está en cerca de un lugar céntrico no le hace nada una diarrea, uh-huh. Pero en la gente vulnerable una diarrea lo puede llegar a matar. Claro, que uno piensa a veces en la macroplanificación, agua potable y cloaca, llegar a la mayor cantidad es suficiente. No es suficiente. Hay un puntito más, digamos, que hay que hacer, que es concretamente que siempre sea potable el agua. No, y aparte que a veces mientras pasa tanto, que no, claro. Porque eso no es de un día para el otro. Claro. Puede ser un proyecto, puede ser de esta presidencia, de la que venga o de la que venga. Sí, sí. Pero en el mientras tanto, mientras estamos charlando acá, hoy hay chicos tomando agua verde en las escuelas rurales. Entonces, nosotros vamos a ese... Aquí a ahora, ese nicho, a ese presente. Nicho. Yo en 10 minutos te transformo ese agua que no es segura en agua segura. Y ustedes la instalan, cuéntenos todo lo que significa el proyecto, desde que llegan al lugar, cuando lo identifican. Lo más importante es encontrar los lugares más vulnerables, donde se necesita ir ahora, ya, donde están los chicos literalmente tomando agua del balde verde. Y eso se hace a través de un trabajo con ONGs y con el gobierno, que tienen detectados los lugares más vulnerables del país, siendo, por ejemplo, Salta tiene la localidad más vulnerable entre Santa Victoria o Rivadavia, en Rivadavia puntualmente, me parece que es. Las empresas no, déjenme que haga un paréntesis pequeño porque yo siempre digo... ¿Las empresas no qué? Las empresas deberían mirar el entorno para ver las acciones de responsabilidad social. Es que las empresas nos permiten hacer lo nuestro. Ahí viene entonces. Tienen su parte importante. Ahí viene el vínculo, está bien. Exacto. Nosotros seríamos los referentes para las empresas y ellos nos preguntan dónde deberíamos ir a trabajar. Y eso me parece muy valioso. Y muchas veces es la manzana que está más cerca de su brazo, que es las personas que trabajan en la empresa. Entonces, trabajamos puntualmente con los trabajadores locales. Ellos, que son también identificadores. Totalmente. Entonces, en esos casos ellos detectan la vulnerabilidad. Ahora, a nosotros nos interesa mucho el tema de la responsabilidad territorial y transformadora de la realidad. Por eso involucramos al INTA, al INTI, a Vialidad Nacional. Ellos digamos, hacen una evaluación de indicadores vinculados a eso. Constante. O ellos... Y visitas constantes. Es lo más valioso de Agua Segura, que le permitió crecer tan rápido en estos 2-3 años, fue trabajar con un referente local comprometido, que es de los dos sectores. Uno referente del sector social, ONGs trabajando por educación en ese lugar, o trabajando por desnutrición, o trabajando por salud. Llegan al lugar y ustedes se vinculan con otras ONGs. Sí, totalmente. Bien. Y también alguien representante del municipio o del INTA o de Secretaría de Agricultura Familiar que trabajan constantemente por temáticas similares. Y validando el producto que ustedes tienen, digamos. Y el que por eso involucramos a todos para que estemos todos de acuerdo. Bien. No es que nosotros le dejamos el proyecto, un filtro y nos vamos. Nosotros involucramos a todos los que, cuanto más gente se puede involucrar, mejor, porque más lo van a cuidar más. El proyecto Asegura hoy tiene una georreferenciación en ¿cuántas provincias? 22 provincias. En 22 provincias están trabajando. Sí. Y ustedes hablan y cuentan una primera explicación de qué significa el filtro que van a poner, por qué lo van a poner, etcétera, etcétera. Y después hacen programas vinculados a esto. Cuéntenos un poco de los programas, si vinculan a los alumnos, si vinculan al gobierno local, si vinculan a la familia. No, nosotros cuando vamos hacemos todo en un día. Bien. En unas, porque son lugares, a veces... Sí, son muy alejados, con lo cual están recorriendo 3.000 kilómetros. A Santa Victoria Este. Como, claro, 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros. Sí, que para ir... Entonces, cuando llegamos, aprovechamos y hacemos todo lo que podemos. Bien. Después nos vamos, pero queda el contacto con los referentes y los responsables por cualquier inquietud o problema. En general no hay problema, pero por las dudas hay un contacto. Pero nosotros aprovechamos y terminamos hablando de la hidratación, aprovechamos del agua segura, hablamos del lavado de manos, hablamos de las enfermedades que pueden ocasionarnos el comer alimentos en mal estado o todo lo que los chicos pueden ingerir, tomar. Son como unos agricultores modernos. Es que aprovechamos... Mirá, yo terminé enseñándoles, suena raro, a que el pis de los chicos tiene que ser transparente. Claro. Digo, ¿qué tiene que ver eso con el filtro y con el proyecto Agua Segura? Sí, claro. Pero una vez que estás ahí, les enseñas a hidratarse, claro. Los chicos, para saber si están hidratados, el pis de ustedes tiene que ser transparente. Claro. Y son cosas que no están escritas en los manuales. Y cantidades de agua. Hay gente que no sabe cuánta no, agua tiene. Es que no podés educar a un chico a que se hidrate cuando no tiene agua. Sí. A partir de que ahora tienen agua, le decimos, tienen que tomar 8 vasos de agua mínimo por día. No todos juntos, porque nos ha pasado que se lo toman todos juntos y después les cae mal. Sí. O sea, es como enseñar algo desde cero prácticamente.
filtros llevan puestos ya en Argentina? Cerca de 700 instituciones y 700 familias también. ¿Cuántos filtros ponen? ¿O ponen de un filtro? Uno, dos. Uno, cuando hay hasta un máximo de 100 chicos en una escuela, ponemos uno. Bien. Si hay más chicos, ya tenemos que poner dos. Las escuelas son chicas igual. Sí, las escuelas, hemos puesto en escuela de 8 alumnos. Claro. Porque el padrino se le ocurrió que en esa escuela quería que haya filtro. Le dijo, son 8 alumnos, no hace falta tanto. Bueno, quiero, bueno. O sea que es muy variable. ¿Y el filtro referencia una bomba de agua o referencia una canilla? A ver, es, para que básicamente entienda... es, una canilla, es un dispenser con varias canillas para los chicos, tiene forma de nave espacial, entonces se vuelve muy lúdico, que es una de las claves principales de nuestra forma de trabajar y por lo que creemos que se suman tanto los docentes, los padres como los chicos a la actividad. Y hemos instalado en lugares donde hay muchas comunidades aborígenes donde no te hablan y no tenés feedback de lo que estás haciendo. Vos les hablás, les contás y no estás seguro si nos están entendiendo, escuchando. Y sin embargo nos vamos, hacemos 5 metros y están tomando agua del filtro. Claro. O sea que entendieron perfectamente, que lo aceptaron y lo están usando. Claro. O sea, no nos pasó nunca que hayan rechazado el producto en general. Bien. Porque es amigable, porque no es invasivo, porque es movible, porque el filtro lo podés mover de un lado para el otro. Entonces tiene esa particularidad, que es muy fácil de asimilar el concepto. Es una canillita donde vos le mostrás el agua transparente, contrastada con el agua que ingresó, que era verde, marrón, sucia, turbia. Entonces es todo muy visual y muy fácil de entender. Por ahí el que está escuchándonos en este momento dice, bueno, pero ellos son empresarios, son socios, están en un negocio. Claro, en realidad ustedes son una empresa B. Exacto. Yo quiero que nos cuenten a nosotros por qué son una empresa B, que es una empresa tan rentable y lucrativa como cualquier empresa, pero tiene una particularidad que es justamente el destino parcial de los fondos. Cuéntenos sí, un poquito. Sí, en realidad lo que más tiene para mí una empresa B, más allá de lo que diga el reglamento, es que tenemos impacto social. Bien. O sea, que buscamos cambiarle la calidad de vida a la gente, para bien. Bien. Eso, es la decisión entre vender cigarrillos o vender algo que hace bien. Bien. El que vende cigarrillo no le está causando un bien a la gente, le está vendiendo algo que le hace mal. Nosotros, nuestro proyecto, le cambia la vida para bien a la gente que recibe los beneficios. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, blockchain, la tecnología que está revolucionando el mundo ahora con impacto social. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, la historia de Valentino, el niño electrodependiente que murió porque le cortaron la luz. Y nuevos acuerdos y prácticas llegan a la industria de la moda. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Terminar con el hambre a nivel global es el segundo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Alineada con este objetivo, surgió desde nuestro país una verdadera cruzada a través de la asociación civil No Más Hambre, que trabaja en distintos frentes: la salud, la nutrición, la capacitación y la provisión y producción de alimentos. La doctora Alessandra Minichelli dialogó con los creadores de esta iniciativa, Santiago Burastero y Jimena Gallardo. El tema que nos convoca hoy es hablar un poco del hambre, hablar de la desnutrición, hablar de estos objetivos que siguen inconclusos y en algunos países de América Latina y en otros como el nuestro también se ven en un momento de crisis, en un momento, digamos, de tensión, en un momento de definiciones que hay que tomar desde lo público y desde lo privado. Nuestros invitados de hoy son Santiago Burastero y Jimena Gallardo. A ver, Lali, esto nació hace 10 años, en el 2007, el 31 de agosto del 2007. Nos conocimos con Santi en mayo del 2005 y nos decidimos hacer el primer censo rural. Dos años después, en el 2007. Ahí comenzamos a visitar las provincias, los sectores más vulnerables,
Nosotros somos ex corredores, maratonistas, y trabajamos el tema de lo social desde cada uno desde su lugar. Él como médico, en la parte de la nutrición, de la composición corporal, y yo como estudiante de química, que quería ver cómo era el comportamiento de diferentes lugares de mi país. Y ahí empieza esta aventura que se transforma en una asociación civil con sedes y cooperaciones en 15 países a nivel nacional, con apoyo de muchas instituciones prestigiosas a nivel mundial, y ahí nace nuestro pequeño camino para lograr apalear este flagelo mundial que es el hambre, el cual conozco en piel, en carne propia, lo que es. Y eso hizo que se fortaleciera nuestra lucha, nuestro camino hacia tratar de que la igualdad sea propiamente para todos. Y lo que estábamos viendo en la previa de iniciar la charla era un poco que ustedes han logrado como asociación civil amalgamar esto que para nosotros se llama el ecosistema de la responsabilidad social, ¿no? Empezar a tomar contacto con sindicatos o eventualmente con cooperativas o con universidades o con gobiernos locales, concretamente con el Estado. Ahora, digamos que no han logrado llegar 100% a todos y no han logrado insertarlo como una acción de responsabilidad social. Pero cuéntenos cómo trabajan ustedes. Nosotros hacemos convenios con universidades, hacemos convenios con algunas empresas que están comprometidas de tiempo, con sindicatos. Actualmente, desde hace un año y medio, estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que nos apoyan en la construcción y el desarrollo de 3 granjas. No es suficiente. Las empresas están ausentes con aviso por la situación que está pasando el país. Nos cuesta mucho entrar, comprender la lógica de sus reclamos, pero bueno, el tema es que no alcanza a las granjas a poder desarrollarse en su complejidad, porque es algo complejo, no es una granja que nosotros construimos. Yo le llamo granja, pero bueno, es un Zoom de 500 metros. Espacios productivos son básicamente, ¿no? Son espacios productivos educativos, uh-huh, de capacitación, de contención, de velar por los derechos de los que menos tienen de verdad, desde el realizar un documento hasta ver un caso de abuso. Desde atención primaria de la salud también. Sí, la parte odontológica, médica, que después Santi se va a explayar en ese tema, que es el suyo. Pero las necesidades parten desde tener un lugar donde centrar a la gente, que se las escuche, que estén con gente que haya pasado alguna de esas dificultades que hoy tienen en la vida, y ser escuchados, porque es lo que necesitan, es ser escuchados. Y nosotros, a través de nuestros contactos y de nuestro esfuerzo, poder acercar, como estamos acercando a Juventud de Nación, a Agroindustria, a Agricultura Familiar, los sindicatos que colaboran exhaustivamente, sin preguntar para quién, ni por qué, ni para dónde están. Eso están desde el día cero. Sindicatos de choferes de camiones, judiciales, mucho apoyo de lo que ellos tienen a través de su llegada, ¿no?, a las empresas, y conocen esta temática. Las empresas, algunas se comportan como nosotros nos gustaría que nos recepcionen, digamos. Apoyan. Uh-huh. Entendemos, como te decía antes, que no es siempre lo que quisiéramos, pero bueno, la situación del país es compleja. Sí, los momentos también hay que evaluar. Pero tratamos de concentrar todo en convenios, uh-huh, convenios de los últimos años de las universidades para que abastezcan la parte de capacitación, la parte hortícola. Lo que básicamente hacen con los convenios es contraprestación. Exactamente. Está. Contraprestación y la parte de responsabilidad humana, le digo, uh-huh, yo. Porque mucho de ese factor humano es tratar de salir todos juntos, porque lo más bonito que te puede pasar, y la palabra es lo más bonito, es poder ayudar a alguien, sentirte útil, sin recibir nada a cambio más que esa sonrisa y ese agradecimiento. Creo que por ahí
viene la función que nosotros estamos haciendo. Yo, como te contaba antes del programa, viví mucho tiempo fuera del país y tuve la suerte de chico de viajar mucho. Es muy difícil aceptar para un argentino que en un país como el nuestro haya gente con hambre. Realmente incomprensible. Entonces, nosotros nos encontramos con esa instancia, yo a través de Jimena, que fue en realidad el motor y me llevó a mí a ver esas situaciones, me encontré con la triste realidad de que sí, que realmente tenemos hambre. Entonces, la filosofía de nuestra asociación es, lógicamente, a través del hambre está el nexo de la alimentación, y la alimentación, la salud, y la salud, la educación. Entonces, todo lo que sea la prevención a través de la educación y a través de saber qué es lo que están comiendo, por qué lo están comiendo, qué significa la alimentación, para qué nos alimentamos, los principios básicos de la alimentación, los principios básicos de la composición corporal, de para qué estamos hechos, del movimiento. Tratamos de inculcarlos a través de la educación, a través de talleres. Y esa es la filosofía que tenemos en cada uno de los lugares donde ponemos pie. Y yo estaba viendo que ustedes hacen mucho hincapié en el tema del no derroche de alimentos. ¿Cómo trabajan esa temática? Las clases son muy autodidactas, ¿no? Uh-huh. Nosotros trabajamos, bueno, llevan la banana, llevan las papas, tenemos unas chapas donde nosotros, yo les muestro lo que vamos haciendo y después consumimos lo que estamos haciendo. Pelamos las papas, normalmente el 80% de la gente las tira, entonces nosotros las hacemos chip de papa, hasta la cáscara de cebolla, las cáscaras de zapallo, las cáscaras de todo, absolutamente todo es comestible. Las cáscaras de banana. Y las propiedades que ellos tienen, porque ellos ya a esa altura saben lo que es un macronutriente, lo que es una proteína, una grasa, un carbohidrato, para qué sirven las vitaminas. Entonces se les explica eso in situ, para que ellos entiendan por qué necesitan comer ciertas cosas. Se ahorra mucho dinero, no se desgasta. Las huertas en las que ustedes, o las granjas, que ustedes van generando en distintos lugares del país, eventualmente América Latina, en alianza con otras organizaciones. Se destina a comedores que están fuera de la granja. Sí, la gente de los comedores va y trabaja ahí. Ajá. Acá no alimentamos porque tenemos ganas de crear la vagancia, ¿no? De llevarle el plato de comida a la boca, sino que vengan, aprendan, se capaciten, se alimenten, devuelvan la dignidad a su familia, porque el hombre necesita a través del trabajo volver a tener esa, sentirse útil, sentirse que sus hijos son alimentados con el esfuerzo de su padre. Hay un espacio en la granja lúdica donde los niños ven cómo sus padres trabajan, no trabajan, ven, y a ellos se los capacita desde la... Se los capacita, no, perdón, se los empieza a... Se los estimula. Se los empieza en edad temprana a ver cómo es el trabajo con la tierra, qué es una semillita, una germinación en cualquier espacio, en cualquier, no hace falta ni siquiera tierra, pero bueno, tratamos de lo que sobra en este país, que es tierra, darle el valor que merece. Y ustedes me decían antes también que atienden la parte, digamos, médica, si se quiere, de las granjas o de los lugares donde están localizadas las granjas. ¿Qué hacen? ¿Atención primaria de la salud? Sí, básicamente atención primaria de la salud. Bien. Y yo estoy muy abocado al tema que te decía de la composición corporal, de hacerles el fraccionamiento antropométrico y ver el estado nutricional real de los chiquitos, ¿no? Entonces, después vemos los planes de vacunación, la parte odontológica, las boquitas limpias, y después viajo ocasionalmente para recoger estadística, para ver números, para ver la evolución de los lugares. ¿Y esos datos, por ejemplo, esos que te permite después, luego, a partir de la estadística, tomar indicadores o eventualmente evaluar qué acción de responsabilidad social podría hacer tal o cual tipo de empresa en tal o cual lugar, o qué política pública se está necesitando? ¿Dónde se vuelcan esos datos? Esos datos son nuestros. Comparamos, comparativamente con lo que hay, no estamos... Acá se habla de un 30%, 35% de pobreza. Yo veo un doble, porque no sé ellos qué consideran la pobreza, no sé qué... La verdad, que ellos habló todo el mundo general, menos yo. Claro. Yo considero que una persona pobre
Es mi mamá, que es jubilada. Mi papá, que es jubilado. Entonces, que si no fuera por mis hermanos, estarían, no estarían. Claro, entonces, ¿qué consideramos la pobreza? Claro, claro. Es una asociación muy particular porque el objetivo no es la encuesta, no es la estadística, es el hacer. Claro. Es el sacarle el hambre a ese chico y el hacer las cosas. Después los números vendrán, los tengo, los busco y los encuentro. Pero nuestro objetivo es inmediato, es el aquí, ahora y el hacer. Así llegamos al final de este programa. Esperemos que lo hayan disfrutado. Gracias por habernos acompañado.